Yeah.
Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, porque un día más tú nos has dado vida. Un día más tú nos has despertado y un día más podemos estar aquí, Padre, gozándonos, cantando lo mejor que podamos. Sabemos que no tenemos buenas voces, pero cantamos para ti, Señor. Tú colocarás esa armonía y esa gracia que tienes, Señor, más allá de esta atmósfera nuestra. Sabemos que hay ángeles cantando con nosotros, alabando y glorificando este nombre que es sobre todo nombre. Tenemos alrededor nuestro una nube de testigos, una nube de creyentes, creyentes de todas las edades que están aquí alentándonos a nosotros, preparándonos, dándonos fuerza en estos días para ganar nuestras batallas, para vencer nuestros problemas y para que te miremos a ti, Señor, que tú estás más cerca que cuando comenzamos. Así que te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Saluda a su hermano que está a su lado, dele un abrazo, mi hermano. Si está un poquito frío, salga de ese frío. Amén, amén. Un gran abrazo, Dios te bendiga. Que esta mañana no hay nada que lo impida, mi hermano. Alabar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer la Biblia en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 16. Yo casi siempre me olvido, mi esposa se me recuerda que yo soy malo para saludarlo a ustedes. Bueno, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y saludo a toda la audiencia que estuvieran presentes, hermanos que están alrededor del mundo. He sabido por mi hermano Carlos Mieres también que hay una familia nueva oyendo este mensaje de ahí de este lugar de Padre a las Casas, y también han estado congregándose en este lugar de Victoria. Ellos están entre Victoria y Lanco, están casi en el centro, así que han estado yendo a Victoria, así que ojalá Dios les sea bendiciendo. Nuestro hermano de Victoria están conectados esta mañana, alguno de ellos, los saludamos también en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestros hermanos de Lanco que están conectados también, nuestro hermano Abraham Barrera en Valdivia, nuestros hermanos Osornos también que esta mañana están conectados algunos, esperamos que Dios les sea bendiciendo, Dios les sea prosperándole. Yo tendría que haber estado en Osorno hoy día, pero debido a que algunas cosas se arreglaron, estoy aquí, mi hermano, hablándole. Si no, habrían estado oyendo el mensaje del tercer éxodo. Amén. Amén. Muy bueno. Amén. Pero ya lo vamos a ver. Así que Dios les bendiga a todos, mi hermano. Saludamos a nuestro hermano Eduardo Briones, también del Salvador, con su familia que están oyendo esta palabra. Aquí tenemos familia de él. ¿Dónde está su hermana en la mañana? Ah, ahí está su hermana, su familia, la familia también de nuestra hermana Fresia Ávila y sus hijos, ahí en Paipote, nuestra hermana Jensen también de Copiapó, de la población Independencia. Esperamos que Dios les sea bendiciendo a cada uno. Y no dejen de orar por nuestro hermano Muñoz, Jorge Muñoz, y por nuestra hermana Rosita, que ambos tienen creo que 86 años, si no me equivoco. Ya es muy poco lo que la hermana Rosita escucha porque está con problemas de Alzheimer.
mi hermano está asistiéndola y mayormente una hija que está allá en esa zona. Así que son ancianos que no se pueden mover y tampoco se conectan, pero están creyendo la palabra de Dios. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Y esperamos que los hermanos que estamos aquí, que nos ha permitido congregarnos, es una gran bendición. Hay lugares también, hay un lugar nuevo, hermanos nuevos de este lugar de Villarrica, que han estado despertando, y esperamos que Dios sea con ellos también. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Le ruego la oración por Osorno. Han habido algunos contratiempos, pero todos solucionables. Para Dios no hay nada imposible. Sabemos que toda persona, todo creyente, nosotros mismos, a veces somos cobardes y a veces preferimos quedarnos detenidos y no enfrentar los problemas. Hay creyentes así. Hay creyentes que botamos todo por la borda y no nos importa las consecuencias. Pero hay creyentes que damos la cara. Estemos mal o estemos bien. Aquí está mi hermano Daniel. Parece que es Daniel. Daniel Mieres. Ah, lo mirará de adentro. ¿Será él o no será él? Así que esperamos que Dios les sea ayudándole. En un tiempo en Osorno fue de una gran ayuda con nuestro hermano Carlos. Así que esperamos que Dios lo sea rejuveneciendo. Amén. A Él le damos la honra y la gloria y la alabanza, porque Dios es un Dios que está en nuestras manos. Cada creyente que cuando viene a Cristo, a veces debe ponernos más valientes, y por la palabra nos ponemos más cobardes. Amén. Entonces Dios tiene que sacar esa cobardía de adentro y hacernos valientes para enfrentar a nuestro enemigo. Si un hermano robó y la palabra lo discierne, quizás tiene cosas que ha robado o lo están condenándolo, quizás su patrón le da vergüenza enfrentarse a él y decirle: patrón, yo le he robado y por algún tiempo ahora estoy en sus manos. Y entonces a veces los creyentes, en vez de ponernos más valientes, nos ponemos más cobardes. Y cuando los ponemos más cobardes, ese no es Dios, ese es el diablo. Amén. Porque el creyente debe pararse con todo, sabiendo que ese patrón lo puede cortarlo, sabiendo que ese patrón lo puede meterlo preso. Pero uno no está mirando eso, está mirando que la palabra de Dios es más grande. Y a veces muchos creyentes son cobardes y el diablo les mete ese miedo, pero ojalá Dios lo haga más valiente. Amén. Yo creo que el único que nos puede hacer valiente es el Espíritu Santo. Amén. Porque yo creo que la mayoría de nosotros muchas veces hemos querido dejar todo botado y sin mirar las consecuencias. Pero aquí estamos. Que Dios de estos cobardes saque a los buenos. Amén. ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Amén. Entonces voy a leer, mi hermano, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 28 en adelante. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y vino Acab,
hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, de 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y en su tiempo, Hiel de Betel, reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito. Echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Y entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Estamos en una tremenda expectativa, viendo los acontecimientos que están sucediendo. Señor, te ruego, te suplico, Padre. Señor, te amamos y estamos creyendo, Padre,
que para ti no hay nada imposible. Pero una cosa te pido, Padre, ayuda a tu pueblo, ayúdanos a todos nosotros para que nunca dejemos tu palabra de lado y nunca nos comportemos como se comportó Acab, que no quería oír al profeta Elías y eso lo llevó a perderse, Padre. Lo llevó a mezclarse con el mundo y el pecado entró, Señor, y golpeó su vida. Te amamos y te bendecimos porque estamos creyendo esta mañana que tú nos mandaste un profeta y nos mandaste para que estuviéramos aparejados, Señor. Porque sabemos que si el pueblo sin visión no puede caminar, pero tú diste visión en esta edad y tú nos diste un guía para mostrarnos aquí en esta tierra. Y sabemos que hoy día tu siervo no está, pero sabemos que todo lo que tú hablaste por tu siervo eras tú hablando por él, Padre. Y hoy día estamos siguiendo esa palabra tuya, Padre, esa palabra que nos da vida, esa palabra que no escaseará, Padre, esa palabra que no menguará el aceite, no menguará la harina, Padre, porque estamos alimentando el mensaje de Elías. Señor, te amamos y te bendecimos, te damos las gracias, te adoramos, Señor. Cada hermano, cada hermana, que esta mañana pueda ver tu escena, la misma que sucedió en Israel, está sucediendo hoy aquí en la tierra. Te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y esperamos que todos los hermanos le han dado este mensajito a Elías. Levante la mano los que no lo tienen. Ahí va a estar nuestro hermano diácono dándole este mensajito que es una gran bendición. Amén. Todo hermano que no tenga. Si faltan, hay más en la oficina, hermano. Pero están doblados en la oficina, hermano. ¿Cuánto aman la palabra? Nosotros amamos la palabra, amamos lo que Dios hizo en esta edad. Y no tenemos vergüenza, no tenemos temor de hablarlo, porque sabemos que no fue un hombre, fue Dios en un hombre. No tenemos problema en hablar lo que Moisés escribió, los cinco primeros grandes libros, como Génesis, como Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Número. Moisés escribió estos cinco primeros libros y no tenemos problema con él de creer que le agregó algo o le quitó algo. Creemos que Dios estaba a la mano de él. Y esos libros son una gran bendición para nosotros. El mundo los puede cuestionar, el incrédulo los puede cuestionar, pero el creyente le da vida. Y su siervo dice, ¿por qué el creyente le puede dar vida? La única manera que el creyente le pueda dar vida es porque allá atrás, antes que este mundo fuese mundo, Dios te predestinó. Entonces cuando tú ves esta palabra, ves esta Biblia, ves esto y ves eso y eso, esto es escrito que han dado por Dios, allá hay algo que es la verdad.
No necesitamos aquí un erudito para que nos revele. No necesitamos un erudito para que nos diga esto es así. Tiene que ser el mismo Dios de la gloria. Porque si Él mismo no baja y no te revela, tú vas a vivir en la incertidumbre. Y vas a andar de hombre en hombre. Amén. Pero cuando tú tienes la seguridad que Dios, no habrá ningún hombre que pueda enseñarte algo contrario de lo que Dios enseñó, mi hermano. Amén. Porque no habrá nada. Están doblados en mi costado ahí. Donde tengo los dos. Detrás de los que están doblados. Detrás de los. Y uno más grande que Salomón. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos problema? Y nunca tendremos problema. Porque el Señor Jesús dijo en su día, gracias te doy, Padre. ¿Y por qué está dándole gracias? Porque tú escondiste. Escondiste esta palabra, este misterio. De los sabios y de los entendidos. Amén. Entonces Dios escondió. Pueden leer la persona, puede tomar la Biblia la persona y puede ser un incrédulo. Amén. Pero cuando Dios, si en usted o en mí, mi hermano, hay predestinación de Dios, recuerde, mi hermano, como yo le he dicho muchas veces aquí a ustedes, cuando yo comencé a leer esta Biblia, tenía 18 para 19 años, que fue la abuelita de mi esposa que me llevó a leer la Biblia y no entendía nada, mi hermano. No importa cuánto tiempo llevaba estudiando, no importa que yo hubiera estudiado en la escuela técnica, no importa que llevaba con un profesor de filosofía 3 años estudiando filosofía, mi hermano, no se entiende esta Biblia. Esta Biblia se entiende nada menos, a menos que Dios la revele. Amén. El hombre la puede todo interpretar mentalmente, conjeturar mentalmente, pero hay un Dios que la revela. Amén. Y este Dios, que es un Dios real, que este Dios es un Dios que nunca ha fallado, Él tiene un compromiso de revelar la palabra a Él directamente. El hombre puede predicarla, el hombre la puede enseñarla, pero a menos que Él baje a tu corazón adentro, tú no vas a cambiar, mi hermano. Es Dios quien te cambia. Es Dios quien revela la palabra. Yo digo, gracias te doy, Padre. Señor del cielo y la tierra, que haya escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos. Entonces, cuando yo recibí este mensaje, fui donde este señor que estuvimos estudiando filosofía por 3 años, estuve con él y le llevé toda esta literatura, la leyó y él me dijo, sigue adelante, estás bien. Él fue todo el comentario que hizo. Amén. Porque Dios es un Dios real y verdadero. Él era de la creencia de los Rosacruces, mi hermano, y no era tanto de la creencia de los Rosacruces, de los negativos, era de los positivos. También creían que poner las manos sobre enfermos sanaba. Entonces un día llegué bien curado a su casa, mi hermano. Bueno, esa es la verdad, hermano. Amén. Y él me miró, y yo no tenía vuelta, mi hermano, y como yo vivía solo, y él fue y oró por mí, colocó las manos y me restauró. Dios, el gran sanador. Amén. ¿Usted tendrá vergüenza decir lo que fue? Nosotros nunca nos vamos a avergonzar, porque la gloria de Dios, que Dios nos sacó de ahí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces le damos gracias al Señor, porque Él al leer esto, Él no hizo comentario, me dijo, está bien, adelante, sigue. Siempre vi, me dijo un día, Él, vi algo especial en ti, me dijo. Gloria a Dios. Y cuando tenía 15 años andaba botado, mi hermano, me puse a practicar judo, y entonces el hijo de Él,
quería, tenía unos deseos, hacerme volar en el aire. Entonces me eché, eché a volar y cuando iba volando me dejé caer en su hombro. Y se fracturó el tobillo. Y me lo llevé en brazo a la casa y allá le arreglé el tobillo. Yo mismo le arreglé el tobillo. No sé cómo se lo arreglemos, pero se lo arreglemos. Hasta aquí se entró el hueso, hermano. Ya. Bueno, quedó bien. Y esa vez me dijo, yo veo algo especial en ti, me dijo. Gloria a Dios. Aunque estaba perdido, un hombre de mundo, un hombre que estudiaba todo lo que fuera este asunto que se llama filosofía universal, me dijo, hay algo especial. Y por eso yo comencé a estudiar, hermano. No lo estaba estudiando. Entonces le damos gracias porque Dios nunca nos dejó, mi hermano. No había tenido nunca un consejo de padre, ni un consejo de madre, y él empezó a aconsejarme, y él empezó a ayudarme, hasta que salí. Salí de este vicio llamado vino. O fuerte, no, era fuerte lo que tomaba. No, vino no tomaba, era fuerte. Entonces, a él le damos la gracia, porque Dios siempre nos cuida. Dios siempre pondrá a alguien en el camino para ayudarte. Y ese no es el hombre, ese es Dios en el hombre. Amén. ¿Cuántos están contentos, mi hermano? Entonces usted debe vivir agradecido, mi hermano, de que no importa dónde haya estado, allá estaba Dios, mi hermano, cuidándolo para que lo sacara. Pues si hay un hermano aquí que todavía toma, estos días un hermano me decía que estaba tomando, yo le dije, ¿estás tomando Casillero del Diablo 120? Por ahí va, me dijo, bueno, tráeme una botellita, le dije. Amén, no sé si me va a salir la botella hoy día. Amén. Yo también le dije, tengo vino en la casa, le dije. Entonces le damos gracias a él, porque Dios es un Dios real. Dios es un Dios verdadero. ¿Por qué yo voy a escandalizar que un hermano se está tomando y me dice que está tomando? Si yo también antes fui igual. Y Dios me sacó de ahí. No eres tú que lo vas a sacar de ahí. Es Dios que lo saca de ahí. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Amén. Si Dios no nos saca de ahí, mi hermano, todos los que estamos aquí, tenemos que darle gracias a Dios. Amén. Yo le doy gracias a Dios y ustedes saben que le doy gracias a Dios de la edad de 7 años fumando hasta los 22 años fumando y no haya manera que salir a este vicio del cigarrillo, los dedos amarillos, mi hermano, de fumar. Ya me estaba fumando 2 cajetillas diario. Mi hermano, pero cuando entré por aquellas puertas, yo no sé, mi hermano, ni me busquen en explicación ustedes, no sé lo que Dios hizo conmigo, pero ese año 72 de septiembre, Dios sacó todo. Gloria a Dios. Y hoy día voy a cumplir 45 años que me hizo entrar por aquellas puertas y nunca he tenido ni el deseo de tomar un cigarrillo. Sentí asco. Dios cuando saca algo, lo saca de raíz. ¿Cuántos lo creen de verdad? Puede que tú y yo hayamos estado en el mundo perdido, mi hermano. Y quizás hemos tenido tantos vicios allá afuera. Pero cuando Dios te saca, saca todo. Y luego yo comencé a votar... cosas negras, mi hermano, negras. Claro, Dios comenzó a limpiar mis pulmones. Dios limpia. Si Dios dice que limpia, Él limpia. Entonces la pregunta es a veces, ¿por qué un hermano se enojó con un hermano diácono, o se enoja con un hermano de la iglesia, o se enoja con su pastor y se larga a fumar? Es porque ese vicio nunca salió de él. Tiene que ser Dios que lo saque. Entonces cuando tenemos el caso de un jovencito o de una jovencita que le ha gustado fumar, quizás este asunto de marihuana en su tiempo,
Y en mi tiempo, en el año 70, que estábamos nosotros en el liceo, ya estaba entrando la marihuana y estaba entrando la botella de estas de fuerte con pepa, o sea, y estaba de moda ese asunto. Entonces yo les quiero decir a ustedes, Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios ha venido para cambiarnos. Gloria a Dios. Ahora dirá usted, hermano Flores, ¿por qué está hablando esto? Yo estoy hablando esto esta mañana porque aquí hay algunos que necesitan ser cambiados. Usted dirá, pero hermano Flores, ya yo viví eso. Sí, sé que lo viviste, pero ¿estás deseando que tu hermano cambie? Amén. ¿Estás deseando que tu hermano salga adelante? Amén. ¿Estás deseando que tu hijo cambie? Amén. Y quizás cuántos de nosotros tenemos hijos que no han cambiado, pero deseamos que cambien. Amén. Lo que quiero hacerte ver es que tú no te veas como un sábelo todo, o te crees un mastodonte. No, somos igual que ellos, mi hermano. Amén. Dios el grande. Amén. Él el absoluto. Amén. Va, ¿no están contentos? ¿Está contento, mi hermano? Amén. La gloria no es mía, la gloria no es tuya. La gloria es del Espíritu Santo. Él es que está trabajando. Pero a veces nosotros nos ponemos legalistas, nos ponemos chivados. No chivados. No sé cómo decir la palabra. Chivados. Bueno. Amén. Dios tiene que sacar de nosotros esa vanagloria. Y estar aquí parado esta mañana reconociendo que si Dios no hubiera sacado ese vicio del cigarrillo, yo nunca habría cambiado. Todo el día puedo pararme ante ustedes y decirle 45 años que Dios sacó ese vicio y no ha vuelto. Amén. Porque Dios viene para cambiarnos. No tuve el vicio de engañar a mi esposa, mi hermano. No tengo nada que de esa parte que quejarme. Porque ni aún estando soltero, Dios me cuidó. Y me tenía temor, mi hermano. Entonces, después de casado, estaba mejor que cuando estaba soltero. Nunca traté de engañar a nadie, mi hermano, sino que ayudé a gente. Ayudé a niñas a salir adelante. Pero nunca tuve la intención de yo engañarla. Entonces, no tengo nada que... Pero tenía otro oficio. Tenía otro oficio. Y Dios lo tiene que sacarlo. ¿Ah? Puede que aquí un hermano, uno de ustedes, haya sido mujeriego. Pero Dios tiene que sacar ese vicio. Quizás otro hermano ha sido bueno para el vino. Tiene que sacar ese vicio. Quizás otro hermano fue bueno para la pastita o para la hierba. Tiene que sacar ese vicio. Quizás otro hermano fue bueno para la pasta base o para la cocaína. Dios tiene que sacar ese vicio. Y el único que lo puede sacar, lo quiero decir esta tarde, es el Espíritu Santo. Amén. Tú tienes que rendirte, mi hermano, y saber que sin Dios no somos nada. Bueno, que te hace cuidado, sin Dios nada somos. Sin Dios nada podemos hacer. Gracias a Dios. Si no es por sopo. Estamos aquí dependiendo todo completamente de Dios. No hay ninguno más grande, ninguno más chico. Todos somos iguales. Profeta dice en el séptimo sello, todas las trompetas son iguales. Pero la gloria de la trompeta es que la toca. Amén. Yo pregunto esta mañana, ¿quieres que Dios toque tu trompeta? Amén. Que
quieres sentir que en tu cuerpo, sentir que hay alguien que te mueva algo. Y cuando tú testificas y estás testificando de una verdad, tú lo estás mintiendo porque sabes que ese Dios te cambió. Pero cuando tú testificas de algo que sabes que está en ti, usted le dice a la persona, yo no he cambiado, pero yo digo, he oído que gente ha cambiado. Tú lo estás mintiendo. Amén. Oh, Dios nos ayude. Tiene que haber verdad en nosotros. No tiene que escondernos. Mira, mujer, tráeme agua. Él dijo, ¿cómo puedes pedirme agua a mí si sabes que los judíos no se pueden juntar con los samaritanos? Entonces dice su siervo, dice, Dios estaba entablando una conversación para captar el espíritu de esta mujer samaritana. Y empezó, y cuando mandó a todos sus apóstoles a comprar, mi hermano, y él fue solo a conversar con ella, porque no podía llegar a Pedro, porque Pedro era jodido. Pedro era legalista. Pedro no había sido cambiado. Usted me dice, hermano Flores, ¿cómo? ¿Quién me está hablando? No, si Pedro todavía no recibe el Espíritu Santo. Había tenido el llamado. Había visto las cosas que Dios estaba haciendo. Había sido llamado para ser pescador de hombres. Lo había seguido, pero no había sido cambiado. Como muchos de nosotros a veces Dios nos ha llamado y no hemos sido cambiados. Ya. Quizás muchos de nosotros podemos estar hasta predicando y no hemos sido cambiados. Amén. Y podemos estar sentados aquí esta mañana y voy a tener cosas escondidas. Pero hay un Dios que puede cambiarnos. Pero ve ahí, Pedro estuvo 3 años y medio aproximadamente y no había sido cambiado. Era rápido. Era enojón. Era tremendo. Pero él está dispuesto a dar la vida. Pero sin el Espíritu. Y cuando vio que al maestro lo llevaron, se dio cuenta que se sintió desnudo. Acomplejado. Y andaba escondido y andaba calentándose en medio del juego pentecostal con los otros. ¿Y acaso tú no eras lo mismo? No, hijo. Ve, se pone hasta mentiroso. Amén. Así es, Señor, amén. Oye, yo te vi un tiempo congregándote y ahora. No, yo ya por ver, sabes que la viejita si no ella me retaba. Siempre tenemos la chía de algo. Amén. Amén. ¿Por qué viene usted, mi hermano? ¿Viene porque su esposa viene? ¿O viene porque Dios lo trae? ¿Por qué vienes tú, hermano, aquí? Gloria a Dios. ¿Viene para que no diga nada a tu esposa en la casa? ¿Para no pelear con ella? ¿O viene porque Dios te trae? Cada hermano tiene que venir porque tiene que haber un llamado adentro. Tiene que haber un anhelo. Amén. Un deseo. Mira, si Dios no coloca ese deseo, no coloca ese anhelo, tú no vas a despertar hoy día en la mañana. Yo me gozo cuando despierto en la mañana y pongo el reloj a tal hora y despierto antes. Oh, gracias, le digo. Ya no es el reloj despertándome, ya Dios me despertó. Y hoy día me dio un deseo hasta de bañarme, hermano. Y me bañé temprano. Amén. Oh, qué alegría, mi hermano. Amén. Estamos contentos. Y a veces despertamos temprano y Dios nos da un sueño o nos da una manifestación. Nos sentimos alegres. Que estamos aquí, venimos alegres. Amén.
Sabemos que Dios algo nos va a dar. Entonces nos despertamos con esa vía pensando, Señor, hoy día me va a dar algo especial. No sé lo que me va a dar, pero lo que sea, serás tú hablando. Y entraré por aquellas puertas, Señor, gracias. Estoy aquí porque tú me trajiste. No estoy aquí porque mi esposo me despertó. No, no, estoy aquí porque tú me trajiste. Estoy aquí porque tú me despertaste temprano. Ya no es lo mismo cuando yo tenía mis 6 muchachos y tenía que entrar a las piezas. Hijo, a reunión. Entonces tomaba una gotita de agua helada y le echaba la cabeza. Ahí. ¡Ay! Entonces aquí quizás algunos despertaron porque la esposa lo despertó y no tienen ni un deseo de venir, quizás carajo muriendo este. Y quizás el otro despertó porque la esposa lo despertó. Ya, levántate viejo, tenemos reunión. Si Dios no hace un cambio. Amén. Mira estas cosas sencillas que estamos hablando. Si Dios no hace un cambio, si tú no ves ese cambio de Dios. Tú tienes que ver ese cambio. Que tienes que darte cuenta que no eres tú el que está despertando. Es Dios que te está despertando. Y dale gracias. Aquí veo hoy día hermanos que no veo, ¿ves? Estoy mirando ahora. Amén. Y quizás se quedaron dormidos. Quizás anoche se acostaron a las 3 de la mañana. Pero yo le digo, yo en mi vida, mi padre podía llegar a las 3 de la mañana y él tenía que levantarse a las 4, se levantaba a las 4. El sentido de la responsabilidad. Era cosa admirable ver al viejo. Yo le digo porque yo me levantaba con él a las 4 porque me gustaba levantarme con él porque comía. No me levantaba porque se levantaba, no, era porque comía, hermano. Él le gustaba hacer eso asunto temprano. Y yo comía, porque pues cuando venía la otra chumba de nuez, comía un poquitito. Amén. Así que con él me levantaba temprano, me ponía a estudiar y todo. Y con él comía. Pero él siempre, mi hermano, quiero decirle, siempre se levantaba temprano. A las 5 ya estaba yéndose, o a 4:30, a su trabajo acá en Avenida Einstein, Santa Laura, todos esos lugares barría en la Municipalidad de Santiago. Y yo a veces le iba a ayudarle a barrer ahí con el collón. Y me gustaba ir a barrer, hermano. No porque barrer, porque siempre me encontraba moneda. Si es verdad, hermano. No van a creer ustedes, siempre me encontraba plata. Oh. Ya papá, yo voy, yo le decía, no hay ningún problema. Y partía yo antes, a las 6 de la mañana o 5, estábamos barriendo Santa Laura, Guanaco, Einstein. Y a veces en Einstein salían gente, me decía, señor, ¿no me podría picar un pedacito? Pero claro, señor. Tenía platita y tenía guatita llena. Amén. Y ahí hacíamos todo ese trabajo, mi hermano. Pero quiero decirle, el sentido de la responsabilidad, aquí a muchos de hermanos les falta eso. Amén. Le falta con su trabajo y con el Señor. Amén. Ayúdame, Señor. Y con el Señor deben ser más responsables. Amén. Que con nuestro trabajo. Amén. Con su horario. Amén. Porque nosotros sabemos que ahora vamos de regreso a eternidad. Amén. Venimos de eternidad y vamos de regreso. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Salimos de eternidad y vamos regresando a eternidad. Amén.
Entonces es el día que tiene que haber más responsabilidad. El día que tiene que haber más sacrificio. El día que tiene más deseo de cantar, de alabar, de orar, de glorificar a Dios. Porque sabemos que Dios nos está prometiendo la vida eterna. ¿Cuántos quieren regresar, mi hermano? Vamos de regreso. La palabra nos está cautivando, la palabra nos está despertando, la palabra nos está viendo de a dónde venimos. Y ahora tú sabes que por la palabra te ha revelado, te ha mostrado todo lo que es la palabra, todo lo que es el Cordero, todo lo que hizo con los grandes profetas. Pero te pregunto a ti, ¿quieres tú cambiar? Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te he mostrado todas las debilidades de estos profetas, de estos hombres. Ellos cambiaron. ¿Y tú quieres cambiar? Tú tienes debilidades. Y Dios las puede sacarlas. Tú tienes una debilidad que tú eres flojo. No te levantas temprano. Tienes otra debilidad que te cuesta acostarte temprano el día sábado. ¿Te gusta acostarte a las 12, 1 de la mañana? ¿Ah? Y en la mañana está con sueño. ¿Y cómo tú puedes venir con sueño aquí, mi hermano? La única manera que estés con sueño es que anoche te dormiste mal, por mano. La única manera que estés con sueño aquí es porque seguramente anoche estuviste hasta tarde viendo televisión. O estuviste escuchando, chacando con internet. Y entonces venís cansado. Cuando venimos venís descansado. Entonces me estoy dando cuenta que el internet me está sacando fuera. Me estoy dando cuenta que el WhatsApp me está sacando fuera. Me estoy dando cuenta que en vez de darle a mi cuerpo 6, 7, 8 horas de sueño, le estoy dándole 4. Lo estoy matando yo mismo. El culpable no es Dios, eres tú mismo. Pues te hubiera acostado a las 12, a la 1 ya estaría durmiendo. Por seguro te lo digo, antes de las 7 estás despierto. Porque tu cuerpo ya pasó el tiempo que descansa bien. Entonces aquí muchos a veces llegan a dormir en la mañana y llegan a dormir, ¿por qué? Porque no me tienen que decir nada, porque yo sé que el día anterior no lo hicieron correcto. Amén. No clamaron, no oraron, no leyeron. Amén. No se consagraron. Amén. Amén. Y algunos quizás quieren estar con la esposa y no apartarse para Dios. Uy, hermano, son canallas, mi hermano. Amén, así es, amén. Carnales. Amén. Son desubicados. Amén. Sabiendo que Dios nos ha llamado a algo mejor. Mira usted, hermano Flores, ¿qué tiene que meterse conmigo? Yo no tengo nada que meterme. Yo me tengo que meter con la vida espiritual, mi hermano. Es tu vida espiritual que está en juego. Así es, Señor. Amén. Dios quiere salvar tu vida espiritual. Dios quiere llenarte con tu Espíritu Santo. Dios sabe que necesita el Espíritu Santo. Amén. Amén. Tiene que haber un cambio. Si ese cambio no está, mi hermano, eres una persona perdida. Pero tienes que tú experimentar, como dije en delante, que Dios te despierte. Y es glorioso cuando Dios lo despierta, hermano. La primera secuela es que tú despiertas despejado. No estás cansado, no estás agotado. Tus ojos se abren solitos. Pero cuando te cuestas con problemas, tus ojos están señoliendo. Las lagañas se pegan. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé fuerza para prepararnos. El mensaje esta mañana es: preparémonos para las bodas del Cordero. ¿Cuántos se están preparando esta mañana?
voy a parar un poco. Volvamos ahora por un momento aquel día cuando Acab no escuchaba al profeta. Como pasa hoy día mismo, hay mucha gente que hoy día no están escuchando lo que Dios nos ha enseñado. Amén. Dicen, Dios levanta un ministerio quíntuple y somos mayor, pero antes del ministerio quíntuple hay un profeta mayor. Amén. Hay apóstoles. Amén. Amén. Y el ministerio quíntuple tendrá que sujetarse al profeta mayor. Amén. Y el profeta mayor, mi hermano, es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ah, no, dice, nosotros somos los hombres que hoy día tenemos que traer la perfección a la novia y vamos a traer. Pero qué hombre. Si ningún hombre puede perfeccionar a otro hombre. Amén. Gloria. Sí. Este ministerio quíntuple lo levanta Dios. Amén. Y Dios lo va a vindicarlo. Amén. No hay hombre que pueda edificar sobre otro hombre. Amén. Y si un hombre edifica sobre otro hombre, ese hombre tiene el engendro de hombre. Amén. Váyase usted a Juan 1, que algunos son engendrados por hombre. Amén. Otros son engendrados por sangre. Y otros engendrados por carne. Amén. Se está refiriendo la palabra que los hombres hablan y la gente que sigue es hombre. Amén. Si el hombre que está delante es sexual, va a tener engendro de sangre. Amén. Va a tener puros hombres engendrados por sangre. Amén. Ay, ay, ay. Aleluya. Agárrate. Amén. Amén. Pero si ese hombre es carnal, va a tener toda una iglesia carnal, mi hermano. Amén. Por eso que nuestro engendro no debe ser de carne, ni de hombre, ni de sangre. Amén. Tiene que ser del Espíritu de Dios. Amén. Nuestro engendro tiene que ser de Dios, mi hermano. Amén. Amén. Ahí está en. En San Juan 1, 13 creo que es. Entonces nuestro engendro no puede ser de sangre, mi hermano. Que la mujer ve a un hombre de pelo lamío, bien bonito, y se le sube la sangre, mi hermano. Y le salen palabras, ¡ay, qué lindo ese muchacho! ¡Ay, qué lindo ese viejo! Y no se da cuenta que está adulterando. Y el viejo y el joven, ¡oh! Qué escultura esa mujer. Y ya los ojos, mi hermano, le bailan y sube la atmósfera. Sangre. Amén, amén. Amén. Sí, Señor, la verdad está hablando. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos dé gracia. Amén. Ahí está mi hermana Sonia. ¿Se acuerda, hermana Sonia, cuando la hermanita que trajo aquí a la iglesia? Yo decía, ¿por qué la hermanita me trae tantos regalos? Yo pensaba que eran primicias. Y un día pasa a mi oficina y me dice, hermano Flores, tenía como 40 años a veces, hermanita. Yo nunca he sido tocada por ningún hombre. Oiga, me está abriendo la puerta. Bueno, le dije yo, cásate, muchacha, búscate un hombre. Y como se sintió rechazada por mí ese día, después de la noche se fue a bailar, ¿no es cierto? Y se desnudó ahí. Ella venía por sexo. Quizás se había enamorado de la voz, mi hermano. O de la imagen. Y Dios no quiere que tú te enamores ni por la voz, ni por imagen, ni nada. Quiere que tú mires esta mañana al Espíritu Santo. Ahí está. La hermana después murió, ¿no es cierto, hermano? Cayó enferma. Y quizás qué cosa hablaría, mi hermano. De cirrosis murió. Y se fue grave, me acuerdo, que duró poquito después de ese tiempo. Porque ya hay cosas que suceden y usted no se da ni cuenta. Pero yo quiero decirle que su engendro tiene que ser de Dios, mi hermano.
No puede ser de un hombre, no puede ser de la carne, no puede ser, no, no, tiene que ser de Dios. Ahora, yo no me estoy vanagloriando, yo estoy viendo lo que el diablo le coloca a la persona. Si usted se enamora de la voz, mi hermano, quiero decirle que usted es homosexual. Amén. Estoy hablando, si se enamora de la voz de un hombre, significa que sus hormonas no están bien. El diablo se la está cambiando. Amén. La única voz que debemos enamorarnos es la voz de Dios. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Un hermano se puede enamorar de la voz del predicador, pero después cuando se le va en contra, le saca los paños. Amén. Le saca la mugre. Amén. Y habla mal. Entonces, ¿de qué estaba enamorado ese hermano? Oh, bendito Dios, ayúdanos. De la voz del hombre. No de la voz del Espíritu Santo. Amén. Oh, voy a hablar estas cosas de esto. ¿Qué han sucedido aquí estos años? Y yo decirle, es la verdad, mi hermano. Amén. Usted debe enamorarse de Dios, mi hermano. Amén. Amén. Cuando usted me dice, hermano Floyd, yo no confío mucho en usted. Amén, hermano, ni problema. Yo no tengo ningún problema. Pero me interesa que confíe en Dios. Pero sí le voy a rogar que ore por mí, por mí. Amén. Porque estamos aquí agarrándonos todos de esta palabra. Mire, volvamos ahora por un momento en aquel día, cuando Acab, el párrafo 28. Acab no escuchaba al profeta. El profeta trataba de hablar con él, pero él no quería. Él le prestaba atención a su esposa. Era un buen tiempo, había prosperidad, alegría y alboroto. Y eso es lo que los tiene atrapados a este mundo hoy. Presten atención, recuerden que yo los amo. Pero cuando estoy detrás de este púlpito, tengo que repetir lo que él dice, porque yo solo puedo entender según él lo da. Hoy es una desgracia mirar alrededor. No estoy hablando de este grupo aquí, sino del grupo en general, o de este grupo en general. Solo pensar que muchas iglesias ni siquiera abren el domingo por la tarde durante el verano, se quedan en casa para escuchar o ver un programa de radio o de televisión. Eso es verdad. ¿Y qué hacen ellos cuando los americanos consiguen un predicador, quieren que lo entretenga? Y si no los puede entretener bien con asuntos sociales, alboroto y cosas así, ya no lo quieren, votan para que se vaya. Quieren que les entretenga, pero Dios no envió gente para que entretuviera. Él envía predicadores del Evangelio que prediquen el Evangelio de Cristo, no contaminado, y el poder de su resurrección. Todo el que crea y acepte eso, nace de nuevo. Fuera de eso, está perdido. La nación se perderá y la gente se perderá, seguro. Está predicho en la Biblia que los Estados Unidos caerán y van a caer. Ya eso va en camino, por cuanto han aceptado la alegría, los grandes momentos, lo social y otras cosas en lugar del Evangelio. Rechazaron la cruz, pero han aceptado y tienen una doble cruz de parte del diablo. Amén. No hace mucho estuve en París, Francia, y estando allí andaba por las calles observando aquella nación y a una gran gente contaminada más allá que cualquier otra cosa que yo haya visto. Si alguna vez yo había visto un nido de ratas en mi vida, ese es París, Francia. Es tan sucia,
contaminada, inmoral. Justo al frente de la iglesia de Notre Dame estaba la ramera y casi había que alejarse con un palo. Vendían fotografías vulgares y todo lo demás, pero entran allí, les echan un poco de agua y dicen oración y salen de allí clamando de ser santas y limpias. Esa es una desgracia. Yo anduve por las calles en un autobús que se utiliza para pasear a la gente. Quería ver el río Sena. El guía dijo los hugonotes y yo presté atención y allí había una estatua de niños amarrados con alambres donde amontonaban leña para quemar a los hugonotes. Este era el nombre que recibían los protestantes franceses, seguidores de la doctrina calvinista. Esa fue una orden en el pasado. Eso era gente que tenía el Espíritu Santo. Habían nacido de nuevo y estaban llenos con el poder de Dios. Fueron a predicar el Evangelio allí y los quemaron en las calles. Así es, pero aceptaron las celebraciones del vino, las mujeres y todo lo demás, y desde entonces ha sido la desgracia del mundo. Amén. Amén. Pensar que el mismo diablo que hizo aquello aterrizó en Hollywood y desnudó a nuestras mujeres, haciendo aquí lo mismo que hizo allá. Y eso lo vemos aquí hoy. Y los predicadores detrás del púlpito se han avergonzado. Tienen tanto miedo de perder su trabajo que no predican el Evangelio como se debe hacer. Y así es, si hubieran manejado el Evangelio con las manos descubiertas y le hubieran dicho la verdad a la gente. He comenzado a darme cuenta allá en mi lugar que en las últimas semanas algunas personalidades, hombres importantes de las grandes iglesias han llegado con hambre y sed. Hombres importantes, algunos de los más importantes del país. Incluso el arzobispo de la India visitó mi casa y vino a los Estados Unidos buscando y pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Están enfermos y cansados de la teología, psicología humana. Quieren sentir el toque divino que cambia la vida de los hombres. ¿Cuántos hombres que han sido cambiados? Y los convierte en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos en esta noche, cristiano. Eso es lo que necesita el mundo esta noche. Y eso es lo que necesita los Estados Unidos esta noche. Amén. Gloria a Dios. Tenemos programas y avivamientos en todas partes. Si a la gente se le pregunta, ¿acepta a Cristo como su salvador personal? Se ponen de pie y dicen, sí, acepto. Pero dos o tres días después, el diablo los tiene de nuevo allá afuera. Lo que necesitan hoy es un avivamiento como el de San Pablo, enviado por Dios, que el Espíritu Santo lleve a los hombres al altar, como lo hicieron sus padres, que lloren en el altar hasta que Dios les dé el bautismo del Espíritu Santo. Y aquellos hermanos que lo necesitan. No se me hagan los tontos. Amén. Amén. Llorar, y significa llorar ahí y no pararse. Amén. Tiene que ser una decisión sólida, fuerte. Amén. Sí, va a estar 5 horas, 10 horas, pero no se pare. Amén. Y a veces llegan y se paran creyendo y salen peor. Amén. Por eso el profeta dijo en el mensaje, escuchar su voz. Si Dios no te contesta en 5 horas, y quizás no puedes seguir, ven al otro día 5 horas más o 7 horas más. Pero el cuerpo, el diablo que está maquinando, no tiene fuerza. No tiene fuerza para quedarse quieto. Eso es lo que sucede. Por lo que muchos creyentes no cambian. Es porque no tienen fuerza para quedarse quieto. Porque el diablo los trastorna. Amén.
el diablo lo domina. No pueden sentarse un rato, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas y esperar sin hablar nada. No, si no está hablando, está hablando, está hablando, está hablando, está hablando. Creen que con hablar, con hablar. Se imagina que yo tome el teléfono y va, y no escuchen a los hermanos y no me contesta nada. Hasta luego, hermano. Si yo voy a orar, pues tengo que esperar qué es lo que me va a responder. Y si, y si tengo que esperar que me va a responder, tengo que quedarme quieto. Cerrar mi. Por eso dice, hermano Branca, hay muchos hermanos que vienen aquí al altar, mi hermano. Y creen que porque oran fuerte, Dios lo va a oír. Dice, venga en silencio. Pero no se, el cuerpo no lo pueden sujetar. No tienen dominio, porque el otro lo domina. Porque en la casa tampoco no pueden cerrar la puerta y orar en silencio. Se más grita, cree que están mejor. Y están peor, mi hermano. Si Dios dijo, entra a tu cuarto y cierra tu puerta, que no te oigan los vecinos. Ahí. Hasta que Dios haga el cambio. Por eso su siervo, cuando sucedió en el año 47, y eran como las 2 del día, venía del trabajo, lo tiró contra el árbol. Él almorzó y se despidió de la hermana. Dijo, Dios tiene que responderme, me voy. Y si no vuelvo, bueno, puedes casarte. Le dijo, pero yo me voy a ir a orar hasta esperar respuesta de Dios. Amén. Y Dios vino a responderle a las 11 de la noche. Amén. O sea que si él llegó ese día a las 3 a orar, a las 11 de la noche recién. Oh, Dios nos ayude. Pero a veces el creyente quiere ser como el horno, como la tetera de, ¿cómo se llama el hervidor? Y el martillo, mi hermano. El horno. Estamos en un mundo neurótico. No tenemos descanso. Si no estamos haciendo algo, estamos inquietos, nerviosos. Pero Dios nos demanda que nos quedemos quietos. Si tú estás pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, debe quedarte quieto. Un hermanito aquí, mi hermano, que tiempo atrás estaba tocando, y yo lo vi aquí fumando, aquí donde está mi yernito, lo veo con el cigarro fumando. Y estaba predicando. Yo no dije nada lo que estaba haciendo por respeto de la familia. Lo llamé después y conversamos y era verdad, mi hermano. Porque Dios cuando muestra algo, no, Él no miente. Amén. Le dije, hermano, tienes que buscar el Espíritu Santo. Y se puso a orar. Oh, hermano, Florio, lo recibí. Y me cuenta, no, lo recibió todavía, te falta. Y como no le dice mucha bolita, se fue, pues, mi hermano. Porque piensa que el hombre lo está persiguiendo. Piensa que el hombre lo está persiguiendo. La familia, la mamá, papá, todos pensaron que el hermano Flores lo está persiguiendo. Lo estaba persiguiendo que nacieran de nuevo. Se fueron a otro lado. Allá. Puras flores, puras. Pero después de 10 años volvió a caer de nuevo. Y cuando Dios cambia, amén, no vuelve a caer. Amén. Es Dios que cambia. Amén. El hombre puede venir a orar, tener una sensación, puede tener, pero no cambió. Y quizás mi hermana Medina una vez me llamó cuando estaba recién Dios llamando a mi hermano Ignacio. Mira, mi hermano Flores, mi esposo está así, así. ¡Qué bueno! Le dije yo, que siga Dios. Quizás mi hermana dice, pero ¿cómo el hermano Flores tan duro? Es que Dios tiene que cambiarlo, mi hermano. Amén. No lo va a cambiar el hombre. Amén. Es Dios quien lo cambia. Amén. Amén. Amén.
ni vino el hermano Flores para acá. Es Dios, es Dios. Cuando Dios está lidiando con una persona, Él sabe sacarlo. No se meta usted en el terreno que le corresponde a Dios, porque va a tener problemas. Si Dios está lidiando con una persona y tú lo ayudas, tú te vas a entrar con problemas. Es mejor esperar en Dios. Dios es el que tiene toda la respuesta. Amén. Por eso que necesitamos en esta hora. Que yo te pregunto, hermano, ¿recibiste el Espíritu Santo? Tú dices, sabes que lo recibiste. Porque habían cosas que antes no las podías dominar, te dominaban, pero ahora las cambiaste. Y tú siempre le das gracias. Le das gloria a Dios. Amén. Pero el grave problema hoy día de la gente es que viene neurótico. Piensa que por hablar van a convencer. No, si no es por hablar, es cuánto nos rendimos, es cuánto nos quedamos callados, es cuánto hay en silencio podemos esperar hasta que Él nos conteste. Él dice en el mensaje, escuchar su voz, Dios está dispuesto a hablarle al borracho, a la ramera, a cualquier hermano, donde quiera que estén, pero en la condición que estén. Y cuando tú ya llevas años perseverando y no has tenido una experiencia de tu bautismo, significa que necesitas más, mi hermano. Porque en vez de hacerte que te rinda, te has puesto más sabio, te has puesto más intelectual. Y el que se pone más sabio, más intelectual, conoce más la Biblia, conoce más los folletos, necesita más, pues, mi hermano. Es cuando un hermano cayó una vez, mi hermano, y Dios lo levantó como creyente, cayó una vez, se levanta y luego se restaura y comienza a arreglar y pasa otro tiempo y vuelve a caer. Después la batalla se simplifica. Entonces, no te la va a hallar muy peladita, pues, huesito. Te va a costar. Amén. Y ya, Dios no me contesta. Claro, ¿cómo Dios te va a contestar si Dios no está a la fuerza, pues, mi hermano? Amén. Quiere que tú lo ames. Amén. Y Él conoce mi corazón y conoce el tuyo. Porque cuando un hermano falla, cae una vez y luego vuelve a caer, y el hermano se transforma en un manufacturado. Ay, ¿qué dije aquí esta mañana? Dios lo ayude. Dios viene para cambiarnos. Viene para llenarnos. Porque Dios está dispuesto más que tú de recibir el Espíritu Santo. Él quiere dártelo ahora mismo. El problema está que nosotros, si yo lo recibo, me dice, no haga esto, no haga esto. El Espíritu Santo me dice, anda, restaura eso. Amén. Anda, arregla eso. Porque ya tú no perteneces a ese reino, perteneces a mi reino. Amén. Entonces, ¿cuánto queremos pertenecer al reino del Señor Jesucristo? Amén. ¿Ve? Lo que necesitamos hoy es un avivamiento como el de San Pablo, enviado por Dios, que el Espíritu Santo lleve a los hombres al altar, como lo hicieron sus padres, ¿ve? Que lloren en el altar hasta que Dios les dé el bautismo del Espíritu Santo. Y esa es la verdad, mi amigo cristiano, despierten esta noche ustedes que están aquí. Esto no va a mejorar. Yo lo dudo, porque la Biblia dice que así sería. Y ya estamos allí. Esto no es asunto nacional, esto es un asunto individual. Amén. Amén.
Fíjense en este hombre, en Elías. Él pidió que hubiera sequía. Cerró los cielos y no llovió. Quiero que noten ahora como una sombra de lo que ha oscurecido aquí, de lo que ha ocurrido aquí. Que cuando Dios le dijo a Elías que hiciera eso, y él fue y le predijo a la gente lo que iba a suceder, sin duda que aquella gente dijo, ese hombre está loco. Si ustedes lo hubieran podido ver cuando apareció, él no tenía el aspecto de un gran diplomático. Iba envuelto en un pedazo de cuero de oveja, así. Tenía barba en todo el rostro y probablemente el cabello le colgaba de igual manera. Iba por la calle con su cuerpo muy delgado y se le veían los huesos. Llevaba una redoma de aceite en su costado y una vara en su mano mientras recorría la calle. Pero Dios estaba con él. Eso es lo que ocurre hoy, hermano. Hemos acudido a las grandes iglesias y algunos hermanos dicen, oh, nuestra iglesia tiene mejor aspecto que la de ustedes. En la nuestra se hace esto, aquello y lo otro. Ustedes están mirando lo externo. ¿Qué importa eso? ¿Qué clase de gente hay allí? ¿Tiene allí personas que aman a Dios? ¿Le oran a Dios? ¿Adoran? ¿Hay culto de oración y demás? Cuando uno ve esa clase de gente, verá una iglesia que prospera. Sí, Señor. No es el auditorio. Dios dijo, sacrificio y demás no quisiste. Salomón le edificó una casa, pero el Altísimo no habita en casa hecha de manos, porque él dijo, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Pero me has preparado un corazón, un cuerpo. Dios viene al individuo. Amén. Lo importante para usted y para mí en este día, que cuando usted lea esta Biblia y lea estos folletos, no los lea como un libro cualquiera. Es vida para usted. Entonces me di cuenta que este profeta tuvo una alternativa y oró para que no lloviera, para que la gente pudiera salvarse. Me imagino poder oír a la gente de aquel día decir, oye, ¿escuchaste lo que dijo ese aleluya? ¿Que no va a llover hasta que él lo pida? Amén. ¿Habías oído algo así? Ellos siguieron con sus fiestas, bailes y entretenimientos como siempre lo habían hecho. Eso fue lo que lo llevó al caos a nuestro país. Estaban tomando, emborrachándose y festejando cuando ocurrió lo de Pearl Harbor allá. Y si hubieran estado alerta, si hubieran orado, si esa noche hubieran tenido una reunión para orar, no habrían caído en manos de los japoneses como pasó. Amén. En esta noche tengo que decirle que si hubiéramos orado, si el país estuviera bajo oración y la gente estuviera viviendo en piedad, no tendríamos sequía, hambruna, pestilencia y demás cosas como tenemos ahora. Si los hombres y las mujeres vivieran rectamente delante de Dios. Amén. Pero el problema es, fíjense en su propia ciudad de Louisville, Jeffersonville, al otro lado, fíjense en New Albany y escuchen el análisis. New Albany tiene 27,000 habitantes y el 47% de ellos jamás ha asistido a la iglesia ni pertenece a ninguna iglesia. El 40% de los habitantes de New Albany en Indiana, olvidé cuántos miles de niños en Boston, Massachusetts, ni siquiera saben lo que significa el nombre de Jesucristo. Los niños, ¿se imaginan ustedes eso? Y nos llamamos una nación cristiana. Pues hermano, están negros
está tan negra como África, así es. ¿Qué vamos a hacer? Con razón Dios cerró, con razón tenemos que prepararnos. Creo que es Amós que dice, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel, puesto que no quisiste oír el mensaje. Dice, prepárate. Y si hubo alguna vez un momento en que el mundo debió estar preparado para la segunda venida de Cristo, es ahora. Escuchen, usted se prepara para una boda. Usted dirá, ¿y por qué debo prepararme? ¿Por qué debo empezar a prepararme para encontrarme con Dios, predicador? ¿De qué está hablando usted? Usted se prepara para una boda y puede desilusionarse. Sí, Señor. Puede prepararse para una gran reunión en alguna parte. Amén. Y se puede desilusionar por eso. Ahí nosotros, aquí está mi hermano Zambrano. Y fuimos a una boda, mi hermano. Y el novio no apareció. Y sufrimos una gran desilusión. Y es difícil ir a una boda. Mi hermano tenía todo preparado, todas las comidas, todo, mi hermano. Y el novio no vino a casarse, mi hermano. Porque aceptó el consejo de su madre. Hay un teléfono sonando. Amén. Dios nos ayude. Amén. Dios nos dé gracia. Amén. Y para nosotros fue una gran desilusión. Para mi hermano y la hermana Gisela fue peor. Pero todos los que fuimos fue una gran desilusión, hermano. Y aquí, bueno, Branca está hablando, nos estamos preparando por una boda. ¿Y qué si nos vamos preparados a la boda? ¿Qué si esta boda, como lo llama la palabra, no entra nadie que no tenga el vestido de boda? ¿Y cuál es nuestro vestido? Dice el Espíritu Santo. Allá el hombre hacía una boda y allá tenía todos los trajes, los nombres de los invitados, y a cada invitado se le pasaba su traje. Nadie entraba a la boda si no estaban todos vestidos iguales. No hay diferencia de rico ni de pobre, todos vestidos iguales. Pero uno que entró por la ventana, se dieron cuenta al tiro, bueno, ¿por dónde entró este? Este no entró por la puerta, entró por la ventana. Entonces, nosotros ya tuvimos ya una, sabemos lo que estamos hablándole, tuvimos una desilusión en una boda. Quizás usted nunca ha ido a una boda y no ha sufrido esta desilusión, pero a nosotros nos tocó con nuestro hermano Zambrano. Y fue duro ver tanta comida, mi hermano. Ojalá Dios nos ayude. Amén. ¿Qué párrafo está leyendo? 39. Ya. Usted se prepara para una boda, ¿ve? Usted dirá, ¿y por qué debo prepararme? ¿Por qué debo empezar a prepararme para encontrarme con Dios, predicador? ¿De qué está hablando usted? Usted se prepara para una boda y puede desilusionarse, dice. Sí, Señor, puede prepararse para una gran reunión en alguna parte y se puede desilusionar de eso, pero hay preparativos de los cuales no va a quedar desilusionado. Cada uno tiene que encontrarse con Dios. Lo que me hace a mí pensar cada vez que veo un cabello canoso, eso me dice que debo prepararme para encontrarme con Dios. Cada vez que escucho una sirena, sé que debo encontrarme con Dios. Es un tiempo de preparación. Cada vez que me entero de la muerte de alguien, es un tiempo de preparación. Hoy día en la mañana a las 7 y un poco después murió la mamá de nuestra hermana Alicia, que va a ser velada por ahí por San Joaquín, mi hermano. Amén. Y sabemos que hermanos o familias de hermanos están muriendo. Eso nos da la alerta que también yo voy a morir mañana. Amén. No solamente ir a darle un pésame, no, yo sé que
voy a encontrarme con un muerto, también yo voy a morir mañana. Y estoy preparado para encontrarme. Ahí está la clave, mi hermano. Amén. Es un tiempo de preparación. Cada vez que me entero de la muerte de alguien, es un tiempo de preparación. Dios está preparando. Amén. Cuando usted vea esas cosas, cuando vea la enfermedad, el consultorio del médico y vea esas cosas, eso es una advertencia. Prepárese para encontrarse con Dios, porque está a la mano. Amén. Entonces, no solamente si yo voy al médico, y porque el médico me dice, señor Flores, descartamos todo lo que pensamos que tenía, no tiene. No, pero le hemos encontrado un pequeño fragmento de piedra, de cristal en su riñón y tanto. Entonces, el médico nos va a decir lo que tenemos, pero estamos enfrentándonos ya a tiempo donde el cuerpo ya no está dando. Amén. Que Dios nos ayude. Mi esposa fue al médico y ya tenía su hígado inflamado. Le encontraron una infección renal, producto quizás de su hígado o del hígado o de los riñones, que tiene un quiste en un riñón. Le encontraron su esófago, mi hermano, y más encima los reflujos. Y tuve que hacer la cama así, mi hermano, para que ella no se ahogue. Entonces estamos encontrando que estamos un tiempo que estamos dependiendo de Dios. Y yo, en vez de ponerle una cama especial, le corté las patas hasta nomás y la dejé inclinada. Amén. Tenía una cama alta, así que le corté las patas. Le corté 10 centímetros. Amén. Dios nos ayude. Estamos en la hora. Si usted va al médico, es porque ya no estamos bien. Tenemos que encontrarnos, prepararnos. Y lo que me gustó de la mamá de la hermana Alicia, que tenía todo preparado, mi hermano. Ahora, ¿tienes tú todo preparado para encontrarte con Dios? ¿Tenemos todo preparado para mañana si en un accidente nos vamos? ¿O tenemos todo al lote en la casa? ¿O tenemos todo al lote en nuestros problemas? ¿O le vamos a dejar una cantidad de deuda a los hijos? Porque sabes que tú vas a morir, no las pagan los hijos. Oh, mi hermano, que Dios nos ayude a prepararnos. Esta es palabra profética. Dígame que no es exactamente lo mismo que está sucediendo hoy día. Hoy día están sacando las leyes que si tú no pagas, lo pagan tus hijos. Amén. Así que no te vengas a hacer el chistoso aquí porque tienes deuda. Las deudas las estás dejando a tus hijos. Paga tú ahora. Arréglate ahora. Amén. No seas tramposo. Amén. Amén. Si tienes deuda, págala. No le dejes deuda a tus hijos. Amén. Mejor que le dejes un par de millones a tus hijos que deuda. Pero ¿estás preparado? ¿Tienes algún bien para tus hijos sabiendo que te va a ir? No, ¿para qué, hermano? ¡Ah! Así vive el chileno, hermano. Claro, si vive así, hermano. Yo me jubilé, mi hermano, saqué mi plata y la puse en un banco. Le dije a mi nieto, quizás ni la toque, va a quedar para mis hijos. Pero el viejo no se prepara, hermano. Le da igual. Porque a veces vivimos en un mundo de vil y palla. Oh, que Dios nos ayude. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hay que prepararse para encontrarse con Dios, porque está a la mano. Amén. Gloria a Dios. Oiga, está saliendo la una.
Usted ve a un hombre joven aquí esta semana, se distrae y parece que no ha pasado mucho tiempo. Y allí está el decaído y con el cabello canoso. La joven hermosa se va marchitando. Esa es una advertencia. Prepárate para encontrarte con Dios. Sí, Señor. Eso le permite darse cuenta que eso mismo atestiguará contra usted en el día del juicio. Cuando usted y yo lleguemos al final del camino, cuando lleguemos allá, Dios va a hacer que todo eso aquí, los árboles, nos advierte que ellos se levantarán contra nosotros en juicio. Aún el clamor de los malos los condenará, cuando el clamor de los malos que están en infierno. Cuando usted se pare allá y diga, yo tuve la intención de hacer lo bueno. Habrá millones en el infierno que dirán, tienes que condenarlo porque yo tuve las mismas intenciones. Y tú me enviaste aquí, Dios. Si le perdonas, eso no eres justo. Si la Virgen María tuvo que ir al aposento alto y quedarse allí hasta ser llena con el Espíritu Santo, de tal manera que se tambaleó como borracha debido a una fuerte bebida, ¿cómo entrarán ustedes con menos que eso? Sí, señor, hermano, es hora de que dejemos de jugar con esto. Vengamos y nos arreglemos con Dios y el poder de Dios entre a nuestra vida. Es la verdad. ¿Sí? ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios, gracias. Gloria, aleluya. Entonces, me pregunto yo esta mañana, de los viejos que somos aquí, ¿cuándo están preparados de saber que en cualquier momento Dios lo llama? Amén. Gloria a Dios. ¿Tienen preparado todas sus cosas? ¿Tienen preparado su hogar? ¿Qué herencia le han dejado los hijos? ¿Le han dejado? ¿O le han dejado deuda? Gloria a Dios. Oh, Dios nos ayude. ¡Ay, ay, ay! ¡Amén! Acá, el 42. Acá no le prestó atención a Elías, ¿ves? ¿Pueden imaginarse a un tipo como ese? Un hombre que se acerca allí y apunta su dedo a la cara del rey y le dice, ni siquiera va a caer rocío del cielo hasta que yo lo pida. Amén, amén. Aleluya. Bueno, me imagino que el rey le dijo, ¿y quién eres tú? Pero él sabía de qué estaba hablando y conocía la palabra del Señor. Por eso es que los ministros hoy le siguen diciendo a usted que se preparen para encontrarse con Dios, porque conocen la palabra del Señor y sabe que estas cosas son advertencia por todas partes. Hambre, pestilencia, terremoto y demás. Él dijo, principio de dolores. Entonces os entregarán y seréis odiados de toda la gente por causa de mi nombre. Y mire lo que está haciendo ahora. Sabemos que este siglo tiene que ser de la mujer. La mujer estará siendo desnuda, porque es la mujer la que está reinando, la que tiene el dominio. Sabemos que los que están teniendo el dominio hoy día son los homosexuales, son las lesbianas, en todos los países, en los gobiernos. Porque tiene que llegar a esa etapa. ¿A dónde está usted y yo? Amén. Principio de dolores. Entonces os entregarán y seréis odiados de toda la gente por causa de mi nombre. Fíjense, los Estados Unidos, y amigos, hablamos de ser una nación religiosa, y en Chicago acaban de construir un templo para un dios pagano que costó millones de dólares. Y muchas veces el dios pagano que costó millones de dólares, y muchas veces el verdadero evangelio de Jesucristo, se predica en pequeñas misiones
y demás en las calles no le pueden dar ni un centavo para apoyar ese programa. El pastor aquí dijo hace un rato que esta pequeña iglesia tenía una deuda de unos $30,000. Nosotros los cristianos de Estados Unidos nos llamamos un país cristiano, pero vienen los paganos y edifican un templo de $1,000,000. Yo estuve allá en aquel templo donde el diablo era tan poderoso que uno podía sentirlo en todas partes. Sí, son espirituales, entenderán lo que quiero decir. Allí estaba, decían, aquí está Mahoma, este por acá, este otro, o aquel allá. Eso jamás funcionará. No, Señor, solo hay un camino y es Jesucristo. El Hijo de Dios es la puerta y entrada, y Cristo no está muerto, sino que vive en su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Elías se fue a la montaña. Dios le había dicho, ve a la montaña, el lugar más seco de todo, y quédate junto al arroyo de Querit, porque yo he mandado a los cuervos que te alimenten. ¿Pueden imaginarse eso? Y la gente dice, bueno, todo saldrá bien con una sequía. Fíjese, las cosas comenzaron a salir como lo había dicho la palabra de Dios. Ellos creyeron que aquel hombre estaba loco, pero él comía 3 veces al día. Los cuervos iban y lo alimentaban. Él estaba mejor que muchos de ustedes. Aquí tenían sirvientes vestidos de negro. Imagino que casi ninguno aquí tendrá sirviente. Pero aquel hombre estaba ya en la soledad y Dios tenía que los cuervos fueran y lo alimentaran. Usted tal vez diga, ¿de dónde sacarían esos cuervos los emparedados que le llevaban? Bueno, yo no lo sé y no tengo por qué saberlo. No puedo decírselo. Lo único que sé es que lo conseguían en alguna parte. Se lo llevaban a Elías y él se los comía y se mantuvo vivo por 3 años y 6 meses. Lo único que yo sé es que los cuervos se los llevaban y Elías se los comía. Tal vez usted diga, hermano Branham, ¿me quiere decir que existe eso que usted predica sobre una religión que se siente en el corazón? Sí, Señor, yo lo creo. Si no la siente, no la tiene. Eso es algo seguro. Si yo pudiera sentir algo, sentir este saco, no sabría que lo llevo puesto. Así es. Es una ocasión alguien dijo, yo no hago broma en el púlpito. No creo en eso. Este no es lugar para broma. Este es lugar para la palabra de Dios. Pero un anciano de color dijo, yo cargo esta Biblia. Y le dijeron, pero si no sabes leer, ¿para qué la cargas? Y él le dijo, la cargo porque la creo. Por esa razón la cargo. No la puedo leer, pero allí está escrito Santa Biblia. Y yo sé que es santa. Amén. Su jefe le preguntó, ¿tú crees que un hombre puede tener esa religión que se siente en el corazón? Y él respondió, sí, jefe. Y el jefe le dijo, la religión que se siente en el corazón no existe. Y él le dijo, usted omitió una palabra. No existe religión que se siente en el corazón hasta donde usted sabe. Él sabía algo distinto. Amén. Pero un día el jefe le dijo, yo quiero recibir esa religión que se siente en el corazón. Hoy día es un día lluvioso y no podemos trabajar. Le dijo, ven conmigo. Y se lo llevó al granero. Allí estaba agradable y estaba seco. Y le preguntó, ¿puedo recibir eso aquí? Y aquel anciano de color le dijo, no, señor. Se lo llevó a donde se amontonaba el heno y le preguntó, ¿puedo recibirlo aquí? Y le dijo, no, jefe. Entonces le preguntó, ¿dónde se recibe? Y él se remangó las piernas de sus pantalones y ahí se metió en el corral de los cochinos. Amén, amén. ¿Sabe lo que significa eso? Amén. En medio de todo ese guano de chancho, es igual que un barro. Amén. Amén. Dice, y se metió al corral de los cochinos, en el fango,
Y le dijo: venga, jefe, aquí es donde se recibe. Gloria a Dios. Usted dirá: pero qué olor, que de dónde. No, no, tenemos que vencer. Y el jefe le dijo: yo no puedo meterme allí para recibirlo, yo no lo quiero allí. Y aquel le dijo: lo que pasa es que no lo quiere lo suficiente. Amén. Dígame amén, hermano. No, se está muy hediondo, hay que echarle colonia. No, aquí hay colonia, hermano. Amén. Hermano, debo decirle que cuando un hombre tiene realmente hambre y sed de Dios, lo recibirá. El problema es que la iglesia en esta noche no tiene suficiente hambre de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo nos está moviendo esta noche en la iglesia. Por eso es que las señales de los apóstoles, algunas veces me dicen: hermano Branham, ¿cómo es que la sanidad, los milagros, las señales y los prodigios, eso funciona si usted lo cree? Si usted acepta a Dios en su palabra, eso da resultado. Dios permite vivir para probar en todo el mundo que es la verdad. Eso funcionará esta noche con una sequía o cualquier cosa. Si usted cumple las condiciones de Dios, Dios se encontrará con usted en ese terreno, pero usted debe reunir sus condiciones. Amén. Fíjense, Elías estaba allá junto a aquel arroyo, bebía cuando quería y los cuervos lo alimentaban. Pero llegó el día cuando comenzó a buscarlo, querían a Elías. Ellos salieron procurando hallar a aquel hombre de Dios. Quiero ahora que se fijen en lo que le recomendó como preparación. Las cosas que sirvieron como preparación en aquel día servirán en Louisville, Kentucky, y le servirán a usted que vendrá aquí el próximo martes en la tarde o en la noche a orar por lluvia. Preste atención. Elías dijo: primero, vayan a llamar a los 400 profetas. Vayan a buscar su oposición y tráiganla aquí. Cuando estén aquí, entonces cortaremos un buey en pedazos y se lo daré a ellos la oportunidad de invocar a su Dios. Después me dan a mí la oportunidad de llamar a mi Dios. Quiero que se fijen que después de haber derramado, los paganos habían llevado su religión. Era algo muerto y no tenían nada. Elías sacó, cruzó su brazo sobre el pecho, tal vez así, dijo: ¿por qué no gritan un poco más alto? Tal vez esté ocupado o quizás esté en batalla. ¿Por qué no lo hacían con él? Sí, señor. Ahora, celebren ustedes una fiesta con cerveza por aquí para dar comienzo a su alegría. Tengan un día de campo en alguna parte y asista todo el mundo entero y hagan llover sobre la tierra. Vamos a intentarlo en esta noche. Abran todas las cantinas y que todos beban cuanto más puedan, que los cristianos se queden en casa y no oren nada de eso, y veamos si puede entrar lluvia y prosperidad sobre el país. Pero ciérrenlas todas, dejen las malicias y todo lo demás. Pónganse de rodillas, clamen a Dios y vean qué sucede. Y que el Dios que responda, ese sea Dios. Hagamos una prueba. Estamos en el día, mi hermano. Yo he experimentado eso muchas veces. He dicho: busquen una de las personas, traigan enfermos y afligidos y veamos quién es Dios. Dios será igual en este caso. Si ustedes que son de esta arca y por aquí quieren una lluvia a la manera antigua, pónganse de rodillas. Amén. Y todos ustedes por aquí comiencen a clamar a Dios con corazón sincero. Acaben con todo en su casa, saquen las botellas de cerveza de la nevera, boten las barajas, agarren los niños y salgan para la escuela dominical, permanezcan en oración en vez de andar correteando por allí y buscando placer como lo hacen. Pónganse de rodillas, comiencen a orar y Dios enviará lluvia. Así es, haga los preparativos.
Amén. Quiero que se fijen en Elías, su hermano. Amén. No se emocionen. Amén. Quiere decir, así sea. Eso no le da, no les hará daño. Yo todavía no he herido a nadie. Fíjense. Tal vez yo me emocione un poco de vez en cuando, pero algo dentro de mí que me emociona. ¿Creen ustedes eso? Amén. Seguro. Esa noche, y viera la luna brillar y le preguntara, ¿por qué está brillando luna? Y la luna respondiera, no soy yo la que brillo, es el sol de Dios. El poder del Espíritu Santo puede caer sobre usted y reflejará la presencia de Dios. Amén. Allá en las montañas, cuando voy de cacería, a mí me gusta la naturaleza. Yo acostumbraba a ir a un viejo manantial. Aquella era la cosa más alegre que yo haya visto, porque brotaba, brotaba y brotaba todo el tiempo. Un día me senté junto a él y pensé, ¿qué te hace tan feliz? Ojalá yo tuviera tanta energía así. Todo el tiempo está saltando y brotando. Si yo le preguntara, ¿estás contento porque los venados beben de ti? Él respondería, no. Si le preguntara, ¿será porque los otros beben de allí? Él diría, no. Tal vez es porque yo bebo de allí. Él diría, no. Si él pudiera hablar, yo le preguntara, ¿qué te hace tan feliz? Y él respondería, hermano Branham, no soy yo. Amén. Aleluya. El que emana es algo detrás de mí que me impulsa y me hace brotar. Porque no es el pozo el que está detrás. Así pasa con el hombre que está bien con Dios. Es algo detrás de él que lo impulsa y lo hará fluir, lo hace testificar, lo hace llorar, lo hace arreglarse con Dios, lo hace creer en Dios por la misma razón. ¿Cuántos lo pueden creerlo? No es usted el que está detrás de usted. ¿Qué tal? Sí. Ya me quedan unos párrafos que quería terminar. Sí, alcanzo. ¿Qué tal si yo les pudiera preguntar a ese bombillo, ¿por qué estás alumbrando? Si él pudiera hablar, me respondería, hermano Branham, no soy yo el que alumbra. Aquí hay un cable y una lámpara, pero hay algo que corre a través de mí y me hace alumbrar. Y así es con todo hombre que ha nacido del Espíritu de Dios. No puede dejar de creer en las cosas que Dios hace, porque es el poder de Dios que proviene de una gran fuente más allá. De un generador que se mueve en lo más profundo del ser de un individuo. Y él tiene que brillar como testimonio para la gloria de Dios. Amén. Lo que necesitamos es un quebrantamiento a la manera antigua. Lo que necesitamos es una limpieza. Lo que necesitamos no es una blanqueada, sino una lavada que nos deje blancos. Lo que necesitamos es deshacernos de todas estas cosas. La Biblia dice, poniendo a un lado todo peso y el pecado que nos acecha, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Usted debiera de ver el video de lo que se está grabando ahora. Mi esposa me dirá, ¿por qué tú, Jorge, siempre estás escuchando los mensajes de nuevo? Porque yo me gozo como Dios habla. Y usted dirá, colocar los videos para ver cómo es su comportamiento aquí, mi hermano. Su indiferencia. Que a veces no dice ni un amén, ni por si acaso. Ni levanta las manos. Ni da un gloria a Dios, mi hermano. Dirá, mirar los videos para ver cómo es su comportamiento. Amén.
que a veces estamos más fríos, apagados ahí, en vez de estar alegres, contentos. Debemos ser agradecidos, mi hermano. Dios nos ha dado vida, nos ha dado trabajo, nos ha dado esto, nos ha dado esto. Oh, hermano. Amén. El párrafo 57 dice: por eso es que Dios no puede apoderarse de los corazones, porque los hombres no le permiten entrar. Porque en vez de que Dios entre, usted me está cuestionando. Mire la hora, mire el tiempo. ¿Acaso no crees que estoy cansado? Pero no puede estar pensando: ¿no será Dios hablándome? ¿No será Dios leyéndome el folleto? Porque yo en la casa no lo voy a entender igual. Amén. Amén. Por eso es que Dios no puede apoderarse de los corazones, porque los hombres no le permiten entrar. Ustedes tienen la vida sofocada con otra cosa. ¿Ah? Que ya tienen que ir a comer, que tienen que ir a hacer esto, que tienen que... Y está pensando lo que... Y no pensando... ¿Y qué si Dios cree que esté todo el día aquí? Rendirnos significa no estar cuestionando. No, que yo tengo que irme a la una, tengo que irme a las tres, y que tengo que almorzar a las dos. Está bien, una hermana que tiene diabetes, mi hermano, tiene que ir a comer algo, no tengo problema, hay una cocina ahí. No se le prohíbe que coma. Pero hay algunos que están más preocupados. ¿Y cuándo Dios va a tomar tu corazón? Y Dios quiere que estemos aquí una hora alabándole. No, hermano. Sí. Amén. ¿Ve? Por eso es que Dios no puede apoderarse de los corazones, porque los hombres no le permiten entrar. Cuando yo digo, hermano, dé gloria a Dios, riegue lo que Dios le ha dado, es que estoy dándole la oportunidad que usted se entregue. Le dé gracia. Dígale, gracias, Señor, por haberme hablado hoy día. Uno se siente contento porque viene preocupado, viene nervioso, y cuando ve a Dios obrando, no quiere retirarse de aquí, mi hermano. Pero quizás usted quiere retirarse, mi hermano. Dios quiere tomar tu corazón. Por eso es que Dios no puede apoderarse de los corazones, porque los hombres no le permiten entrar. Ustedes tienen la vida tan sofocada con otra cosa, con algún tipo de organización, o tienen que hacer esto. Bueno, si hay un avivamiento en la metodista bautista, ajá, no es mi iglesia, yo no asisto allí. Seguro usted es miembro de esa iglesia. Todo hombre que haya nacido de nuevo o del Espíritu de Dios es miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Y todo hombre que haya nacido del Espíritu de Dios tiene ese tipo de motivo para con su hermano cristiano, aun cuando difieran en algunas cosas. Pero ¿qué importa eso? Usted dirá, bueno, los metodistas rocían y nosotros bautizamos. Eso no tiene nada que ver en esto. Lo que hay que hacer, hermano, si en un corazón usted no puede reconocer a eso como su hermano, entonces necesita un viaje al altar de Dios para arreglarse con Dios. Bueno, están reunidos en la iglesia de la puerta abierta. Yo pertenezco a la bautista. No hay necesidad de que yo vaya a orar por lluvia. Oh, hermano, no haga eso. Si lo hace, jamás recibirá lluvia. Cerrará de nuevo los cielos. Sí, Señor. Elías dijo: tráiganme 12 piedras, las cuales representaban a las 12 tribus de Israel. Las amontonó y las puso una sobre la otra. Cuando las piedras fueron puestas juntas, eso representa a las tribus unidas. Luego venía el sacrificio, el buey fue puesto encima de las piedras. Eso significa la sangre de Jesucristo cubriendo todos sus hijos. Después dijo: ahora, para que estén seguros de que eso no es falso, que ni haya nada escondido, todo lo que Dios hace es claro. Él dijo: tráiganme ahora 7 cántaros de agua. Bueno, 7 edades, mi hermano.
derramaron los cántaros de agua sobre el sacrificio, hicieron una zanja y el agua corría alrededor. Él dijo: fíjense, aquí no hay fuego. Esto es absolutamente genuino. La iglesia estaba junta, el sacrificio estaba sangrando. Entonces Elías se acercó y dijo: Señor Dios, todo esto lo he hecho por tu mandato. Que se sepa hoy que tú eres Dios. Y yo soy tu profeta. Y en ese momento el fuego de Dios comenzó a caer y consumió el sacrificio y lamió el agua y aceptó el sacrificio y recibió su esfuerzo. Y allí Elías mató a todos los sacerdotes que eran contrarios a Dios. Y fue y se sentó junto al monte y dijo: Señor, he hecho todo lo que tú dijiste. El pueblo nos ha recibido y todos han clamado unánime: Dios es Dios, Dios es Dios. Le hago una pregunta: ¿crees tú que este día no va a suceder lo mismo? Cuando muchos están cuestionando que el hermano Branham no es Elías, hoy día va a ser exactamente igual. Agárrate, porque todo aquel que recibe a profeta es hijo de profeta. Amén. Y para que tú recibas a un profeta, Dios tiene que revelarte. Hoy día no hay un hombre en la escena, pero está la palabra que Dios trajo, y esa palabra está cumpliendo con la Biblia, está en línea. El hombre la puede cuestionar. Puede cuestionar todo lo que hizo Elías, puede cuestionar todo lo que hizo Ezequiel, puede cuestionar todo lo que hizo Mateo, puede cuestionar todo lo que dijo Jesús, pero Dios cumple su palabra. Dios tiene que vindicar su palabra. Así como allá Dios vindicó a Elías, este edad también lo va a vindicar. Y muchos quedarán fuera, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Así que, hermano y hermana, agárrate. Amén. Cuando tú leas la Biblia, toma estos folletos, tómalos como la Biblia. Léelo, revisa la Biblia, léelo, revisa la Biblia, y te va a dar cuenta que es palabra que Dios te está dando. Dios nos mandó un profeta para sacarnos de la Biblia. Dios mandó un profeta para meternos en la Biblia. Amén. Y si Dios levanta un ministro de este ministerio quíntuple, no va a ser para que te saques de la, para meterte más en la Biblia. Entonces Dios nos ayude, mi hermano. Dios nos aparece. Cuando tú leas la palabra, leas la Biblia, o vayas en el micro leyendo este folleto, vas leyendo parte de la palabra. Y esa palabra tiene que ser vida en mí. Hasta que haga vida. Amén. Pensar que esa misma palabra, Dios dijo: tráigame 12 piedras. Colocó las 12 piedras. Tomó el buey y lo cortó en pedazos. Bueno, yo le hago la pregunta: ¿por qué no tomó un toro? Tomó un buey que ya había sido capado cuando joven, que no tenía deseo de mujeres. Ay, ay, ay. No me voy a meter mucho ahí porque va a sacar chispa. Amén. ¿Por qué tomó un buey, mi hermano? Sí, señor. Amén. Y lo cortó en pedazos, porque el buey lo está tipificando a ti y a mí. Dice, hay algunos que son en Mateo, eunucos por el hombre, y otros son eunucos en el Señor. Y Dios te ha llamado para ser hoy día eunuco en el Señor. Amén. Bueyes. Amén.
tiene que sacar lo carnal. Porque vamos regresando al milenio, donde no va el sexo, no va el deseo de mujeres, donde la mujer no va a tener deseo de hombre. Vamos regresando a un lugar donde todo es perfecto. Amén. Y ahí en el altar, el sacrificio cortaba un pedazo sangrando. Y ve ahora, dice, 7 cántaros de agua, se rebalsó de agua. No pasaba nada. Como ya 7 días, 7 edades han sido manifestadas. Está todo aquí. Pero ahora vendrá la palabra. Amén. Esta palabra, este reto que tiene que venir, hermano. Cada creyente con la palabra, mi hermano, va a ser Elías. Porque este reto no va a ser con uno, va a ser con la novia. La palabra plena no va a estar solamente en el pastor, va a estar en todos. Porque Dios no hace excepción de personas. Y la palabra en pleno ahora, donde quiera que estemos, habrá este reto y Dios responderá. Y Dios contestará. Dios el mismo de ayer y por siempre. Pero hoy día estamos luchando, quizás muchos estamos luchando para matar a este güey. Y aquí mi hermano tuvo un caballo, ¿no es cierto?, escapado, y se escapó fuera de tiempo, pero tenía toda la pinta de caballo. Un potro. Y cuando usted ve bueyes, mi hermano, que andan detrás de las vacas, significa que ellos fueron capados fuera de tiempo. Están con el deseo, pero no pueden hacer nada. Necesitamos que Dios nos cape. Que Dios nos castre. Ay, ay, ay. ¿Cuánto desea, mi hermano? Oh. Amén. Para ser eunuco en el Señor. Y Dios saque esos deseos carnales. Amén. Y no haga más creyentes. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Queremos ir al altar ahí. Castrados. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros. Y cuando llegamos ahí al altar sin deseos, sin ninguna inmundicia, sin nada contaminado, el fuego puede acabar. El fuego no va a caer mientras tenga esa inmundicia en nosotros. Dios tiene que sacarlo. Dios no falla. Dios tiene que tomar el control mío y tuyo. Tú tienes que lograr ver en tu propia vida que Dios tiene el control. No que tú domines tu cuerpo, no, que Dios domine tu cuerpo. Ese es el Espíritu Santo cuando toma control. Ya no eres tú, es Dios. ¿Cuánto deseamos eso? ¿Cuánto lo deseamos? Amén. Y que podamos ir como Elías tomó las 12 piedras, restauró el altar de la oración, el altar de la consagración, el altar de los diezmos. Todos los altares fueron restaurados. Amén. El altar de la humildad. Amén. Todos los altares fueron restaurados. Porque piedra es confesión, es roca. Es confesión. Jesucristo es nuestra confesión. Luego, el sacrificio los ponemos ahí. Dios nos cortaba un pedazo y luego hemos sido lavados en el lavacro del agua de la palabra y ahora estamos esperando el fuego.
Entonces, ¿cuántos quieren fuego? El fuego va a caer en aquellos que están preparados. El fuego está en la mera hora que el fuego tiene que caer, porque Dios va a vindicar una novia. Dios tiene que vindicar. Escúcheme bien, Dios tiene que vindicar en usted, en mí, el mensaje de la hora. Porque Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios vindicó el mensaje en los apóstoles. Y los apóstoles probaron que lo que Jesús había predicado era la verdad. Y cada mensajero al final de la edad vindicó lo que ellos habían sido perseguidos y todo, pero vindicó Dios. Y Dios no hace excepción de personas. Por lo tanto, quiero decirle que si usted no ha visto ningún milagro, vamos a verlo. Amén. Los vamos a verlo. Yo he visto varios, pero yo estoy creyendo que un día va a haber muchos más. Porque Dios no falla. Dios no cambia. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios ha venido a esta edad para vindicar su palabra. Pero Dios quiere primero que esa palabra sea vindicada dentro de ti. Y después dentro de ti va a trabajar y vindicar la palabra de Dios. Amén. Dios no quiere que tú seas un manufacturado, un hombre intelectual. Dios quiere que tú seas un creyente. Si dices algo, Dios lo va a vindicar. Él no te va a dejar a medias. No, mi hermano. Y un día estaba predicando en la mañana, estaba predicando en un lugar, en Palmilla, y prediqué los cuatro hombres más grandes bendecidos de la Biblia, que vinieron con la columna de fuego y con la nube. Y tomé ahí, si me equivoco, a Noé. Tomé a Abraham, no me acuerdo los nombres, Moisés, Jesús, Pablo y el hermano Blanca. Cuatro, los cuatro más grandes. Cuando termino de predicar, una hermana me dice, hermano Flores, estoy enferma, tengo enfermedades traducidas a la ciencia médica. Ah, dije, hermana, hermano, levantemos, démosle gracias porque Dios ya la sanó ya. Gloria a Dios, aleluya. Después sana al acto. Ese es un milagro. Dios, Dios es un Dios grande. Dios es un Dios verdadero. Y Dios lo va a hacerlo porque tiene que vindicar su palabra. Entramos con el hermano Beli a predicarle a unos pastores y oramos por ellos, fueron sanados. Y cuando salimos para afuera, arriba de la de donde está la luz, estaba la columna de fuego. Cuando entramos para adentro, llegaron a arrebatar los demonios como salieron, mi hermano, enojado. Y entramos y oramos, mi hermano, lo agarramos con el hermano Beli. Y luego cuando salimos afuera, vimos la nube, la columna de fuego en la noche. Es porque él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Estaba el bautisterio, por ahí donde está el hermano Samuel, mire. Por ahí está el bautisterio en un tiempo que estuvimos bautizando, hermano. Mi hermano, y Dios bajó en ese bautismo. Tres halos de luz fuerte hacia abajo. La columna de fuego presente, mi hermano. Amén. Yo salí aquí tarde de la noche, mi hermano, llorando. Mi hermano y los hermanos, quizás con miedo para ir a tomar la locomoción. Hermano, no te preocupes, no tengas miedo. Delante de nosotros va un halo de luz saltando. Y nunca, nunca, mi hermano, te quiero decir, nunca me pasó nada. Porque Dios siempre ha prometido cuidarnos. Amén. Oh, podemos encontrar a testificar, mi hermano. Tendríamos una. Yo creo que lo vamos mañana. Porque Dios, ¿qué cosa no ha hecho con usted, hermano? Pues yo creo que también tiene que haber hecho cosas con usted, hermano.
Cada hermano, Dios tiene algo especial, mi hermano. O acá, no, mi hermano, si Dios no hace ser una persona. Las cosas Dios las hizo conmigo de esa manera porque tenía que mostrarme ciertas cosas. Amén, gracias, Rey. Pero usted también le ha mostrado cosas. Amén, gracias. Yo no creo que usted esté aquí por la fuerza, mi hermano. Yo creo que algo Dios tiene que haber mostrado. Amén. Sería bueno tener un viernes, un cultito de acción de gracias. Amén. Que cuente su testimonio. Amén. No lo alarguen, acórtenlo. Para que otro hermano tenga la oportunidad. Amén. En vez de estar tanto cantando, mejor vamos a contar testimonio, que nos den vida. Aquí el hermano, usted creo que tiene un testimonio, como Dios le alumbró, mi hermano. Invadió la familia, ¿no es cierto? Quizás estaba quedando el papá, ¿no es cierto? La mamá, pero el testimonio. Ya. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Los pelos se pusieron de punta, mi hermano. Gloria a Dios. Amén, porque Dios es un Dios grande. Dios es un Dios verdadero. Dios no nos va a dejar a media. Dios va a hacer muchas cosas. Amén. Entonces, ¿cuánto van a orar para que Dios los llene más? ¿Cuánto oraremos para que Dios los cambie más? Y seamos mejores creyentes. Dele gracias, mi hermano. Santo Dios, dependo de ti, Rey Divino, Dios. Dele gracias. Solo de ti, Padre Santo. Dele la honra, dele la gloria. Aleluya. Riegue esta mañana. Oh, estamos contentos, Señor. Estamos muy agradecidos. Que tus palabras, bendito Señor. Qué bendita felicidad me das a mi alma, Rey. Dele gracias a mi hermano, dele la honra, la gloria. Él está vivo, mi hermano. Él vive esta mañana. Aleluya. Aleluya. Qué bien lo hace la palabra. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Vos sos el Rey que vive.
Alábele, alábele, mi hermano. Glorifique su nombre. Démosle gracias a Él. Aleluya. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Thank you.
Gloria a Dios. Dios le bendiga, mi hermano. Estamos agradecidos que Dios nos haya permitido sentarnos a su mesa. Amén. Luego, cuando usted se sienta, lo invita, hermano, usted come y después digiere lo que comió. Pero eso es individual ahora. Pero yo quiero decirle algo: si usted entró a esta puerta juntamente conmigo y salimos más necesitados, quiere decir que lo hizo bien. Para que despertemos a nuestra realidad, ¿verdad que sí? Recuerde que Dios siempre que nos dice algo, Él demanda ahora. Así que Dios le bendiga, hermano, de haber tenido compañerismo. Y ojalá, hermano, podamos sentir esa profunda necesidad en nuestro corazón. Me gusta mucho cuando el salmista dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. No de otra cosa, mi hermano. Sed del Dios vivo. Hasta que lleguemos a verlo en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nuestro Padre, te damos gracias en esta mañana. Te alabamos, Señor, porque tú eres siempre digno de toda gloria. Oh Dios, y en tu misericordia, aún con nuestras imperfecciones, tú nos has hablado este día. Gracias por hablarme, gracias por sacudirme, gracias, Padre, porque siento necesidad de poder morir de verdad para que tú vivas en cada uno de nosotros. Ayúdame a morir esta mañana, ayúdame a morir a mi razonamiento, ayúdame a morir a mi sentir, Señor, y podamos descansar en tu promesa. Señor, que en este día, esta audiencia, podamos tener paz para mirarte solo a ti, para confesar que te necesitamos, que en este día tan oscuro hay luz todavía, que en este día donde no hay vida hay vida todavía. Oh Jehová, ayúdanos en este día y bendice nuestras vidas, bendice nuestras casas, Señor, para que salga el mundo de nosotros. Purifícanos a través de esa palabra, Señor. En otras palabras, saca todo razonamiento. Eso es lo que ha estorbado desde el principio de la creación. Señor, saca mi razonamiento y ayúdame, Señor, a que esa mente que estaba en Cristo esté en nosotros, esa mente de la palabra. Así que te damos gracias, Padre, cada hermano, cada anciano, cada uno de nosotros, Señor, mientras peregrinamos en esta tierra. Permite que dejamos buen rastro de verdaderos creyentes. Ayúdanos los que somos ancianos, Señor, sabiendo que estamos en el ocaso de nuestra vida y nuestros cuerpos se sienten débiles, Señor, enfermizos. Pero, Padre, permite que si el de afuera se gasta, el de adentro crezca. El hombre interior, Señor, tome el control, porque se estará conforme a tu palabra. Así que bendice la audiencia, Señor, los que estuvieron conectados con nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos y ayúdanos a depender solo de tu gracia, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Así que en esta mañana, Señor, despídenos en compañerismo, regrésanos a casa, guárdanos, por favor, en el camino, líbranos, Señor, con tu mano poderosa. Oh Dios, donde quiera que estemos, somos tus hijos. Por gracia, Padre, no hay mérito alguno, ha sido solo gracia. Así que en esta mañana estamos tan agradecidos, tan contentos, Señor. Gracias por conocerte, gracias por recogernos, gracias por llenarnos de tu gracia y de tu palabra. Bendícenos ahora, Padre, y al retirarnos, Señor, tu paz, tu gracia sobre todas las cosas. Que al salir estas puertas salgamos diferente a como hemos entrado. Haya paz, todo estará bien. Padre, nos entregamos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted dice eso. Amén. Gloria a Dios. Vamos a decir en esta mañana: dame un nuevo corazón, Señor. Podemos que sea limpio como el cristal, ¿verdad? Un corazón para
puede sentar, mi hermano. Los diáconos de la salida, el coro está libre. Dios le bendiga, mi hermano. Thank you.